damn going crazy. ¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends, bienvenidos a un video más para el canal. Y bueno, como ya sabéis, hemos tenido una actualización nueva y realmente la actualización es bastante, bastante tocha, ¿vale? De cositas importantes, así que se me vengan en mente, nos han puesto el Scud Battle de Vegeta X, ¿vale? Del cual tengo que hacer todavía y no le he dado caña. Luego nos han puesto también otra cosa que es el Summon, que ya sabíamos desde ayer, ¿vale? En el cual tenemos a Goku, o sea, a Vegeta y a Super Trunks, ¿vale? Y también tenemos así como personajes nuevos, pues tenemos un Android 17 Extreme, como ya dije que debería de haber. Y lo que me parece raro es que no han puesto ningún Cell segunda forma. Entonces, supongo que el Cell segunda forma vendrá cuando vayan a poner a Cell y todo el rollo. Y mira, y además por multi nos dan un objeto que ahora mismo no sé para qué sirve. Más cositas, ¿vale? Porque realmente han optimizado la aplicación una cosa muy, muy, muy heavy, ¿vale? Tenemos nueva season del PvP. Ya sabéis, han cambiado los personajes de boost. Ahora son, pues, Vegeta, Turles, Kaba, el Goku este Hero. A ver si vuelve a cambiar esto. Esto me da un poco de rabia, que no lo puedas tú cambiar. Bardock y Kaba, ¿vale? Yo, como veis, tengo el equipo menos el Goku Hero. Tengo el equipo ya aquí montado, ¿no? Y los tengo que acabar de subir de level y demás. Otra cosita que nos han puesto nueva, ¿vale? Que nos va a salvar el culo a muchos, el training, ¿vale? Ahora los objetos se dividen por clases de personaje, ¿vale? Vamos a ver que este me suba hasta el level que tiene que subir. Y perfecto, como veis, ¿vale? Yo no tengo más objetos, pero los objetos van. El más bajo, solo puedes entrenar a personajes hasta level 300. Este solo puedes entrenar a personajes hasta level 600, y este solo puedes entrenar a personajes hasta el level 1000. Luego ya las cápsulas, ¿vale? Las capsulitas estas que parecen como pilas de la máquina de gravedad, solo puedes entrenar a personajes que vayan del level 1000 a 1500. Y como veis, han cambiado también, en plan, en vez de poder darle 1, 2 y 3, tenemos 1, 5 y 10, ¿vale? Es una bestialidad, en plan, es súper óptimo, ¿vale? Esa era la palabra que estaba buscando. En plan, quiero subir a este, pum, pues le puedes dar 10 o le puedes dar menos, ¿vale? Creo que además nos han puesto un chance de... O sea, suben bastante los personajes. No sé si nos han puesto por algo o algo el entrenamiento, pero realmente los personajes suben bastante. Bueno, le voy a dar 2 para subir a Bardock al 600, y entonces ya no podré subir al Bardock con estos objetos, como veis. No podemos seleccionar ningún otro, no podemos seleccionar absolutamente nada. Luego otra cosita que también está muy pero que muy bien es el tema de los personajes al level máximo de la clase en la que están, ¿vale? A mí eso la verdad es que me ha gustado muchísimo, porque como veis nos salen en amarillo, ¿vale? Por supuesto, los que están en el máximo, de verdad, no nos sale absolutamente nada. Pero los que tenemos en amarillo quieren decir que pueden subir todavía más. Entonces, eso está genial, es que a mí me parece brutal que hayan hecho esto. Otra cosita más que os quería enseñar, ¿vale? Que para eso voy a tener que hacer el evento de experiencia, por ejemplo, ¿vale? A ver con cuál equipo estaba a punto de subir, ¿vale? Creo que con esto ya me subiría de level el Genkidama, ¿vale? Al 1500. Pero para que os hagáis una idea, ahora ya directamente, cuando lo subamos a level 1500 o a un level máximo, ¿vale? En plan que los tenemos que subir de clase, nos saltará, lo que me va a saltar a mí al final de esta pelea, nos saltará una animación que dice, en plan, que nos lleva directamente al Soul Boost, ¿vale? En plan, para poder hacer todo lo que necesitamos hacer para poderle subirle de clase. Vamos a ver si además puedo tirar lo que es el... Ahora no me va a salir el nombre, bueno, iba a decir el Rising Rise, pero bueno, parece que no va a ser, no va a estar disponible a hacerlo ahora mismo. Y bueno, y es para que os hagáis una idea de... Joder, es que es brutal, la verdad es que a mí me parece cojonudo lo que han hecho. Como veis, me acaba de saltar a level 1500 Goku, ¿vale? Le daré al OK y me debería de saltar una animación, ¿veis? Que es esta de aquí. Entonces, podemos ir directamente al Soul Boost y darle las souls que necesitamos, ¿vale? Para poder subirle la categoría de clase y todo el rollo. Eso nos va a venir muy bien para un montón de personajes. En plan, se hacía muy pesado. Es una tontería, ¿vale? Realmente es una tontería esto de aquí.
O sea, es una tontería el que lo cambien, pero es una comodidad súper heavy, ¿vale? Yo, como veis, y además, a la hora de ponerte en un equipo, yo tengo, por ejemplo, este equipo para subir de level y tal, pues ahora simplemente podemos ir directamente a los personajes que no están en amarillo, ¿vale? Porque yo antes, por ejemplo, creo que empecé a subir un personaje que a lo mejor estaba al 1000, este Goku X, por ejemplo, y me lo tenía en el team. Y no podía subir más y yo era en plan, hostia, pues si creo que le he hecho el cambio de clase y todo el rollo, entonces está mucho mejor. Otra cosita que nos han puesto que no os puedo enseñar ahora mismo es el que ahora las misiones se van a poder recoger todas a la vez, ¿vale? En plan, vamos a que creo que habrá un botón, no este, pero en plan, no irán saltando una a una, sino que saltarán todas de golpe, ¿vale? Tardará más, tardará menos, pero si tienes 10 misiones, le das a aceptar todas y te aceptarán todas de golpe. En plan, te pondrá, acabas de recibir todo esto, y te pondrá todo de resumido de una. No te irán saltando todas las animaciones como pasaba últimamente, ¿vale? Bueno, últimamente, como pasaba en esto, ¿vale? Como estaba pasando normalmente, ¿vale? Nos han puesto misiones nuevas, porque creo que ya no han puesto nada en cuanto a la optimización, ¿vale? Del sistema y tal. Nos han puesto de jugar Rating Match 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 veces, ¿vale? Nos vamos a llevar un total de 200 cristales, 230, 280, 200, 310, 360, un montón de cristales, ¿vale? Tenemos ahí unas cuantas singles buenas. Y luego además pues nos han puesto de ganar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra cosa del reseteo de puntos, a mí como veis me han puesto ya en el Battle Rank 30, me ha parecido bastante raro que me hayan puesto directamente así, porque siempre bajaba al 20, pero bueno, supongo que será en plan según tus puntos que hayas hecho y tal. En la tienda del PvP no nos han introducido absolutamente nada nuevo, así que acumular puntos para cuando metan cositas nuevas. Yo por ejemplo ya sabéis que compro la Super Soul, estas tres, ahí las compro. Luego a lo mejor pues compraré, quizás me compro algún Goku en Kidama para subirle más y todo ese rollo. Así que nada, chavales, esto es todo lo que nos han puesto de información, ¿vale? De cositas nuevas, de detallitos nuevos, que están bastante bien. Y vamos a hacer las singles diarias, ¿vale? A ver si tenemos esa suerte y nos toca algún personaje nuevo. Ya sabéis que me falta Freezer, me falta Goku Super Saiyan, el que se está medio muriendo, ¿vale? También me falta, bueno, y luego ya me falta el Goku Hero. También creo que me falta alguno más que otro, alguno por ahí, y sobre todo los del banner nuevo, ¿no? A ver si tenemos esa suerte y nos puede salir ya un Sparking de ahí. Supongo que si no me sale absolutamente nada en esta single... ¡Ojo! Bueno, vale, bien, lo veo. Vaya sorpresón. Lo que decía, que si supongo que si no me sale nada en estos summons, en el banner nuevo, mañana os haré un vídeo de summon, ¿vale? A ver qué tal se porta conmigo el juego. Aunque creo que se va a portar bastante mal porque me acaban de dar un Sparking por toda la cara, ¿vale? O sea, está de puta madre que sea Freezer. A ver si aquí se lo ocurra también y me da un Sparking Goku, por favor. Solo quiero ese Goku. Ojito, 5 cápsulas. No hay Super Saiyan, pero 5 cápsulas creo que ya es un extreme y alta probabilidad. La pelea se queda por empate y el pool está en rojo, así que por favor, por favor, yo quiero, yo mando la energía. Mátalo. Nos quedaremos con un extreme que se transformará. No. Bueno, tenemos un Chaos. ¿Qué se le va a hacer con Chaos? No pasa nada, al menos es un extreme y no es un giro, ¿vale? Que eso está bastante potente. Y de aquí, por favor, que me aparezca Freezer, ¿vale? Es lo que quiero, quiero que me aparezca Freezer. Tenemos una capsulita nada más. No hay Super Saiyan tampoco. De momento todo esto tiene muy mala pinta. La pelea nadie pega, así que estamos empatados. Y el pull y el release no tienen absolutamente nada. Así que vamos a ver si me va a cambiar esto. Tenemos un giro que se va a transformar en... Sería ya demasiado pedir, ¿no? Ya me he llevado un Freezer, la verdad es que muy contento. El Freezer yo espero que le vayan cambiando según vayan metiendo más cositas, ¿vale? Porque creo que es una unidad que puede llegar a explotar bastante, ¿vale? O sea, a mí yo las veces que lo he usado me ha gustado bastante. No me ha decepcionado, pero sí, como unidad de amarillo, por ejemplo, no se puede comparar con Gohan, porque Gohan realmente está bastante roto. Bueno, la pelea esto se ha quedado ahí bastante maja. Tenemos un stream asegurado, por favor, que al menos sea un stream nuevo. Si es que sale un stream, ¡ojo! Por favor, uno de los nuevos, por favor. ¡Quietito!
Vegetita, por cierto, no le hemos hecho ningún análisis. Ahora lo podremos hacer, ahora que me ha tocado. Pero... muy bien, primera single, Vegetita. No, el Trump sí que tiene lo que estuvimos ayer comentando, de que puede llegar a stunear, ¿vale? Si pega, y vamos a ver. El Strike Attack, mira, lo que tiene más es Blast Attack. El Key Restore Speed está bastante potente, ¿vale? Tiene mitad y mitad. Vale, no está mal eso, que tenga un poquito de todo. No puede hacer nada con esto. Vale, el Super Ataque hace un Major Impact y causa a los enemigos recibir un 10% más de Blast Damage durante los 15 siguientes segundos, que está muy bien. La pasiva esta, bueno, de la Special Skill, más 15% de Blast Damage durante los siguientes 15 contadores y menos 5 en coste durante los 10 siguientes. Está muy, pero que muy bien. Y luego el Ultimate, que lo que hace es un Major Impact, que es un 30% a su propio regeneración de Ki. Está muy, pero que muy, muy bien. La Main Ability, pues bueno, sacará el Final Chase este, que está bastante guapo el ataque, por si no lo habéis visto. Su Z Ability, al 19% a los Super Saiyan Blast Attack y crítico. ¡Ojo! ¡Ojo al equipo ya de Super Saiyan! ¡Ojito! ¡Ojito que me... ¡Ojito con... que... ¡Hostia! Me parece brutal que ya empiecen a separar Saiyan de Super Saiyan. Su habilidad única, Damage Blast Inflicted Increase according the number of times. Vale, contra más tiempo dentro de la batalla, más Blast Attack va a estar haciendo hasta un 70%. Vale, 5 contadores es un 40%. Uy, 5 contadores es un 40%, 10 contadores es un 60% y 15 es un 70%. Ojito con lo roto que puede llegar a estar. Y además, más 20% Blast Damage recibido. No entiendo esto. Inflict Attribute y Downgrade. Más 20% tu Blast Damage recibido al enemigo que every time this character goes on battlefield. ¡Hostias! Si el personaje que nos estamos enfrentando está 10 contadores o más, va a recibir un 20% más de Blast Attack. O sea, ojo, ojo, ojo con Vegetita. Y mira, nos ha tocado, así que de puta madre. Nada más que decir, chavales. La verdad es que me ha gustado lo que he leído de Vegeta. Habrá que ponerlo en práctica y ver cómo se usa y todo el rollo. Así que nada, chavales, ya sabéis. Dejad un like, toflama, si os ha molado el vídeo. Si sois nuevos por aquí, estáis más que invitados a suscribiros al canal. Y nos vemos dentro de un rato con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle. ¡Adiós!